De aquí soy, de Quintana Roo. Las inundaciones en Tabasco son históricas. Vienen del siglo XVIII. La fórmula hasta 1952 era hacer rompidos. No me pregunten por qué les dicen así. Nadie sabe. Para ir uniendo ríos, evitar la inundación de ciudades, pueblos y rancherías, para afectar a otras de menor importancia. Los técnicos dicen que con obras a realizarse en zonas específicas, se puede controlar el aluvión de agua que baja desde Guatemala y que va causando inundaciones que muchas veces llegan a Quintana Roo por la parte sur, haciendo crecer a lagunas como la de Bacalar, la de San Felipe, sus afluentes, el río de Guaypich, la laguna de Xulja, el río Hondo y la bahía de Chetumal, causando cambios en sus colores que perjudican principalmente a la laguna de los siete colores, específicamente los de la ribera del río Hondo, que hace muchos años se pasaron a la parte de arriba, donde el crecimiento de los poblados se ha dado con mayor seguridad. Palmar, Álvaro Obregón, Viejo, Morocoy y el que más ha sufrido son los habitantes de La Unión, no han logrado consolidar su pueblo en parte alta. Pero todos fueron prudentes y las autoridades estatales y municipales lograron en unión de la población dirigir las obras para las zonas seguras. En 1874 se hace el primer rompido para unir ríos y evitar que los piratas entraran a atacar a los pueblos ribereños de Tabasco. En 1881 se dieron las primeras inundaciones por las lluvias. Cada año se tienen estas inundaciones en la temporada de lluvias entre septiembre y noviembre. En 1932 se inundaron 20.000 hectáreas del campo para salvar a Villahermosa de una terrible inundación que se le venía encima por culpa de un rompido que creó otro río alrededor de la capital del estado. En 1951 se crea la Comisión de Grijalva, un organismo autónomo del gobierno federal destinado a llevar al desarrollo y a la modernización al sureste mexicano, específicamente a través de la ganadería y la agricultura a gran escala. Era imitar el organismo que desarrolló el Valle del Mississippi en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso se vieron a el Grijalva y a el Usumacinta como ideales para instalar grandes presas hidroeléctricas, que serían financiadas por el Banco Mundial en principio y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, seguidamente. Después de que los últimos 5 años las lluvias estuvieron por debajo del promedio histórico, este año han vuelto a la normalidad y han puesto en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentra la población tabasqueña. Cada vez que llega una nueva inundación, los políticos en turno culpan a las presas del Alto Grijalva y a cargo de Conagua y nunca mencionan la desforestación, la nula planeación urbana, la corrupción que retrasa constantemente las obras de prevención, la falta de estudios científicos y la falta de una gestión integral de las cuencas. Es urgente una respuesta de las autoridades competentes y de los ciudadanos, permitir la participación y una comunicación activa, dar oportunidad a las nuevas tecnologías para mitigar y planificar el bienestar de los tabasqueños. Es necesario un comité ciudadano con facultades legales para verificar el cumplimiento de los ordenamientos ecológicos. Es necesario que haya transparencia e información accesible y adecuada sobre los planes hídricos, sobre el manejo de las presas y sobre la planeación de cada temporada de lluvias, así como la reubicación de las personas asentadas en zonas inundables. En 2007 había pasado, pero nadie hizo nada y regresaron a vivir a las colonias Las Gaviotas, La Manga y otras, los ciudadanos que ahí vivían. Ahora se están inundando. Nuevos lugares sufrieron de estragos porque se salvó a una ciudad y perjudicaron una nueva. La situación de la gente es verdaderamente desesperante. La ayuda no llega, muchos no quieren dejar sus casas, aunque están inundadas en la parte baja, están en los techos y en la planta alta, cuidando lo poco que les queda. Pero no pueden salir a trabajar ni a comprar víveres. El agua para tomar es escasa y las enfermedades proliferan, sobre todo las de la piel. Por todo lo que arrastra el agua y la humedad que produce, el pueblo se está desesperando. Poco hay que hacer y reclamar con justicia a su gobernador y también a su paisano presidente de la República, quien conoce bien el tema y sabe qué hacer. Tiene que destinar 19,000 millones de pesos para obras que requiere Tabasco. No es culpa de las autoridades pasadas, quienes han hecho obras que no han pasado de 2,000 millones,
llenas de corrupción, porque ese es el grito de guerra de la 4T. Pero los tabasqueños ya no quieren oír eso, quieren soluciones y saben que las hay, pero se tienen que tomar las decisiones. Y ese líder que en la inundación de 2007 gritó y alegó todo lo que tenía que hacerse y que el presidente Calderón no hacía, hoy tiene la responsabilidad de hacerlo y ojalá lo haga, dejando a un lado el qué dirán los otros estados porque invierte una suma tan grande a solucionar un solo problema, que haga lo que ya hizo con sus mega obras, ponerse la piel de rinoceronte y que le valga lo que le digan y dejen de decir que salve a su pueblo, que materialmente se está ahogando. Buenas noches.